taller de integración regional o es el de encender las radios? En realidad son los dos en uno. La propuesta nace y se llama articulación regional porque desde el conocimiento regional de apropiación del espectro radioeléctrico es que se consolida esta propuesta que intenta encender radios. Responde también este taller o esta propuesta a cerrar un ciclo para Voces Nuestras que estuvo trabajando o que desarrolla fuertemente lo que es la conceptualización y el fortalecimiento de capacidades para la producción radiofónica, pero el eslabón que le hacía falta a esto era la apropiación tecnológica para ejercer y para apropiarse del espectro radioeléctrico. Y como todo lo que se construye o todo lo que se va aprendiendo en Voces Nuestras se va compartiendo pues con los grupos de trabajo y se va articulando y se va intencionando, y ahí arranca esta esperamos avalancha, esta avalancha de intenciones y de accionar el derecho humano a la comunicación, ahora sí entendido a partir de apropiaciones políticas, conceptuales y tecnológicas también para poder hacer esto. Nosotros iniciamos con Voces Nuestras este año a organizarnos para capacitarnos en el tema de comunicación radial y estamos aprendiendo técnicas de construcción de radio, digamos desde la parte técnica hasta la locución y edición de guiones, por ejemplo. Muy contento por haber participado por primera vez en este taller aquí en Fedeagua, en Nicoya. Por primera vez, la verdad es que yo le comentaba al compañero que venía conmigo que es una experiencia muy bonito porque uno siempre ve conectando e instalando cables y todo, y uno nunca ha tenido esa oportunidad, esa dicha de poder conectar algo, por lo menos simplemente agarrar el micrófono y hablar. Entonces creo que es muy bonito porque se le está abriendo el espacio y la oportunidad a uno para hacerlo. Y algo muy rico fue la experiencia de que compartimos con diferentes organizaciones, colectivas de movimientos sociales de Costa Rica. Entonces también, además, podíamos compartir a partir de la experiencia de cada una de las organizaciones. Sí, estuvimos intercambiando, ¿no?, las diferentes luchas, los diferentes procesos y cómo eso, ponerlo hacia una comunicación estratégica que sirva para la lucha de cada organización, cada comunidad también, y cómo también replicar esas prácticas, las buenas prácticas de Voces o de Ríos Vivos o también de Radio Calles y Cuerpos. Sentimos que estamos aprendiendo bastante y que vamos a poder con eso en algún momento poder, ojalá, promover otros valores, ¿verdad?, que no sean solo los de las emisoras comerciales, sino que también poder incentivar otra forma de pensar y de cuidar la naturaleza. Bueno, doña Carmen, muchas gracias por estar acá con nosotros en esta emisora. Nos contaba usted qué vino a hacer acá a Nicoya hoy. Pues se nos hizo una invitación aquí a hacer unas prácticas aquí en este lugar tan hermoso, Fedeaguas. Entonces nos encontramos aquí aprendiendo nuevas cosas a esta edad de 60 años, que no soy yo una señora y abuela, pero estoy muy complacida con estos jóvenes y señores ya que tienen conocimiento y nos están enseñando nuevas formas de salir adelante en la comunicación. Excelente, porque usted cree que es importante hacer comunicación desde la comunidad, sobre todo desde su comunidad propiamente. Ah, pues en mi caso yo digo que la comunicación es muy, muy importante, que salga de la comunidad y propiamente de las personas que están pues viendo las situaciones que pasan, porque ellos sí tienen la versión verídica, ¿verdad? La verdad completa. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen. Vamos a continuar con más música acá en vivo, así que sigan sintonizados y sintonizadas a nuestra frecuencia. Vengo de la comunidad de San Jerónimo, pertenezco a Ríos Vivos, es una organización que estamos trabajando voluntariamente en la protección de los ríos de la zona sur, y yo pertenezco a la defensa del río San Rafael. Es un río que está siendo amenazado por la empresa H. Solís, que nos quiere imponer un proyecto de una hidroeléctrica en la comunidad de San Rafael. Y hemos venido con esa lucha hace más de
cerca de 4 años y hemos hecho nuestras comunicaciones porque la comunicación en Costa Rica igual que todo está manipulada por ciertas personas y a ellos no les interesa o no les conviene que nosotros hablemos y que las noticias de nosotros se den a conocer. La opinión de la comunidad, la opinión de los campesinos, la opinión de las amas de casa, la opinión de los que sostenemos esta Costa Rica, de los que sostenemos el mundo, no está valiendo. No está valiendo para nadie, menos para un diputado, menos para un ministro, y mucho menos para un presidente de la República. Nosotros solo valemos para votar. ¿Para dónde va o cuál es la intención? Pues ha sido un ejercicio, ha sido un piloto de alguna manera. Pues nuestra intención y nuestro concepto y enfoque de educación y comunicación popular también tiene que ver con generar herramientas pedagógicas que puedan agilizar la apropiación de esto a partir del resto del mundo, al que esté interesado, interesada de apropiarse y de ejercer su derecho humano a la comunicación a partir del conocimiento y el compartir saberes. Y ahí es donde intentamos romper entonces el tema de la comunicación a partir nada más de ser escuchas o ser público o ser audiencia y ser más bien gestores o provocadores de la comunicación en estos espacios donde con una apropiación tecnológica y con una concepción política pues pueda trascender y pueda incidir en la realidad de los grupos con los que trabajamos. ¿Cuáles grupos trabajamos? Los que estén pues con la convicción de transformar su realidad, de defender su territorio cuerpo, su territorio ríos, su territorio espacios públicos y su territorio aire también, el espectro radioeléctrico, y poder ya no estar hablando de lo que necesitamos como, sino que ejercerlos. Esa es nuestra concepción también con respecto a los derechos humanos. Se ejercen, no se mendigan, no se suplican. Y a partir de ahí conceptualizamos la intención de articularnos regionalmente y encender radios, que es el mecanismo que entendemos podría ir generando más diálogo social y más participación popular en transformación de realidades y de construir el mundo donde quepan muchos mundos. Estamos con sueños. Soñamos con por lo menos un día en la vida sacar una transmisión del bajo del río, ¿verdad? Creo que es fundamental porque en este país hay una gran desigualdad en el acceso a medios, hay un acaparamiento por parte de grupos empresariales que tienen solo una versión del mundo, ¿verdad? Y que pues es lo que promueven y para eso usan las concesiones que tienen acaparadas, que el Estado no ha hecho nada por regularlas y por descentralizar un poco esta posesión. Entonces, el hecho de que las comunidades tengan capacidades técnicas para administrar sus propios medios es importantísimo para dar otros enfoques a los problemas que se viven en el país. Recuerdo que al principio, hace como 3 años, la queja de un compañero era, es que nosotros nadie nos ve. ¿Qué hacemos? Que nosotros, por más que zapateemos aquí, hicimos una marcha en el río, en el puente, y bloqueamos como 1 hora, 2 horas el puente, y ya, así que estábamos ahí, y para nada, no llegó la tele, no llegó nada. Nosotros no sabíamos que nosotros mismos podíamos sacar eso y que no hacía falta que otros llegaran, que nosotros podíamos hacerlo. La gente, digamos, tiene muchas cosas que decirle también al resto de la población, no solamente, ¿verdad?, los medios empresariales. Y entonces creo que es una buena iniciativa, digamos, estar un proceso de aprendizaje de esta materia, porque todo el mundo tiene derecho a la comunicación y si el Estado no lo garantiza, la gente tiene que hacerse con ello.